Hola amigos, buenas tardes. Hoy es viernes 27 de enero. Vine a comprar algo de comida por acá por un supermercado que se llama Farmers Test Market. Y aquí se encuentra el parque que quiero mostrarles ahorita que tenemos nieve. Por estos días nos ha estado cayendo nieve y ya se acumuló un poco. Aunque ha estado cayendo así de a poquito desde hace como 3 días para acá, pero ya se acumuló, miren. Entonces aquí les estoy mostrando junto a la avenida. Y para allá pues está el parque. Ha estado así nevando de a poquito y ya pues de así de a poquito pues ya se acumuló algo de nieve. Ahorita voy a pasar aquí al supermercado a comprar comida, pero no les voy a grabar adentro porque aquí este supermercado tiene música y pues la tiene a alto volumen, no la tiene bajita, así que no voy a grabar adentro. Por lo regular no se puede grabar adentro de las tiendas porque todas tienen bastante música. Ya desde aquí ya se empieza a oír la música, así que voy a cortar el video y pues nos vemos más tarde. Ya salimos del supermercado amigos y miren, cuando llegamos no estaba nevando, pero en este momento que salimos ya está nevando nuevamente. Hoy que les digo que hoy es viernes, creo que hoy sí está cayendo mucho más nieve que los días anteriores. Pues sí está cayendo hoy mucho más nieve. No sé la verdad cuántas pulgadas se nos vayan a acumular. Sí sabía que iba a seguir nevando, porque sí dijeron en las noticias, pero sí se está poniendo el día ahí todo medio todo blanco con toda la nieve que nos está cayendo. Tuve que cortarle un poquito al video porque luego ya se empezó otra vez a escuchar música. También está frío y está corriendo viento y pues eso hace que se sienta más frío. Aquí anda un pajarito, ya voló. Bueno, pues ya nos vamos, ya me voy a subir al carro. Pasamos aquí a un Panda Express para comprar comida para llevarle a mi hijo, que ya él en un ratito se va a ir a trabajar. Y entonces le vamos a llevar a él de Panda Express para que coma. Y pues nosotros, mi esposo y yo, pues vamos a comer un guisadito que tenemos ahí que yo preparé de nopalitos. Y pues entonces pues sí, solamente le voy a llevar a mi hijo una orden de aquí del Panda Express y pues nomás que miren, allá está, allá por donde va pasando aquí el carro, ahí está el Panda Express, nomás que me agarra de espaldas y pues ya no les pude grabar así de enfrente, pero si ustedes alcanzan a mirar, miren ahí ahí se alcanza. Y luego como aquí el cristal pues tiene está mojado de la que está cayendo la nieve,
Entonces ahí se alcanza a mirar, pero un poquito. Y pues sí, amigos, por acá sí, hoy tenemos un día bastante, está frío. Y pues como les estoy mostrando también, pues nos está cayendo, al parecer, hoy sí va a caer mucho más nieve. Y pues no sé cómo vaya a estar más tarde. Ya ojalá no se ponga tan feo porque pues luego, la verdad que luego uno batalla al salir a la calle y nosotros tenemos que ir por nuestra hija que va a salir, ella sale del trabajo ya mucho más tarde y luego también mi hijo también. Y pues así, amigos, así andamos por acá en Chicago con estas tormentitas de nieve que no nos había caído bastante nieve, la verdad, enero comenzó bien, no habíamos tenido climas tan fríos, tan ni tanta nieve hasta ahora que nos está cayendo pues ya un poco de nieve y también que el frío se va a venir ya para los próximos días, están diciendo. Ya para a partir del lunes se va a poner muy frío por acá por Chicago. Y pues ha de ser porque les digo, luego siempre de las tormentas de la nieve, eso es lo malo, que después que cae nieve y después se viene el frío también. Cuidado. Ya llegó aquí mi esposo con la comida para mi hijo. Así que ahorita ya nos vamos a ir rumbo a casita. Allá se alcanza a mirar la tienda de Ross, que ya tengo ratito que no voy. Y aquí vamos pasando por una tienda del Dollar Tree, que jamás alcanzo a salir de pasadita. Aquí ya vamos a tomar la avenida. Mira acá, por la ciudad de Chicago.